primer llamado, Mirna y Ricardo, tenía previsto darse a eso de las 5 de la tarde. Sin embargo, no fue hasta las 5:40 cuando se pudo ya concretar ese llamado para dar inicio a lo que es las sesiones extraordinarias convocadas por el Ejecutivo. En el orden del día hay tres puntos. El primero de ellos era el canto del himno nacional. El segundo, las declaraciones del presidente de este órgano del Estado, Adolfo Valderrama, y posteriormente lo que se está dando en este momento, que es la lectura de correspondencia. De igual forma, hay que señalar de que estas sesiones extraordinarias han iniciado con un poco de retraso, ya que todas las bancadas en el día de hoy se reunieron en distintas partes del país para tocar el tema de cuál sería el candidato a contralor que ellos estarían convocando. En horas del mediodía lo hizo la bancada de Cambio Democrático en el Palacio Justo Arosemena, donde estuvo acompañado del presidente de ese colectivo, Ricardo Martinelli, pero no se dio a conocer quién es ese candidato al que ellos van a apoyar para contralor. Sin embargo, el PRD también se encuentra reunido con su bancada en estos momentos para decidir cuáles son ese candidato que van a apoyar, pero el que ya sí tiene conocimiento a quién van a apoyar para este cargo es el partido panameñista, y se habla de que es el señor Federico Humbert, es el candidato que va a apoyar la bancada del panameñismo. Sin embargo, hay que mencionar que acá en el hemiciclo hay muy pocos diputados del PRD. Lo que sí se mantiene en el área son los de Cambio Democrático y también varios del partido panameñista. La mayoría de ellos han enviado a su suplente. En el día de hoy no se va a discutir ningún tema, sino es un acto protocolar lo que da inicio a estas sesiones extraordinarias que inician desde hoy hasta el próximo 4 de diciembre. Temas a tocar aquí son muy importantes. Uno de ellos es el presupuesto del Estado para el 2015, además de las ratificaciones de los nombramientos hechos por el presidente de la República, Juan Carlos Varela, entre ellos la Zarina Anticorrupción y también el fiscal de cuentas. Además, se ha ingresado para el tema de discusión el tema del contralor y subcontralor de la República. Nosotros conversamos con el diputado panameñista Luis Eduardo Quirós, quien daba a conocer cuál es el candidato a que van a apoyar para la Contraloría General de la República y también cómo quedaría con el pacto de gobernabilidad, ya que hasta el momento el PRD nos ha definido quién será su candidato. Luego de la reunión, el jefe de bancada, Luis Barría, anunció que la bancada panameñista decidió apoyar como candidato a contralor al señor Federico Humbert. ¿Cómo queda esto con el pacto de gobernabilidad con el PRD? ¿Se sentaron a conversar ustedes con ellos? Sí, estamos conversando con ellos y con otros grupos representados aquí en la Asamblea Nacional, así que esperamos que en los próximos días o en las próximas horas podamos tener ya un acuerdo que permita una mayoría amplia y pueda conseguir un nuevo contralor. No se descarta que la bancada de Cambio Democrático también esté apoyando a Federico Humbert como candidato a Contralor General de la República. Sin embargo, ellos no han dado a conocer cuál es esa persona en que ellos van a apoyar, pero ya se habla de que Humbert es el que se señala como el candidato para esta bancada de Cambio Democrático. Acá se mantienen todavía las lecturas que se han enviado de correspondencia en el Pleno Legislativo. Como se lo dijimos anteriormente, inició con varios minutos de retraso cuando tenía a las 5 de la tarde. Sin embargo, no se dio así porque habían pocos diputados en el hemiciclo. Pero lo que sí llegaron a tiempo fueron los miembros del Sindicato Único de Trabajadores, Suntrax, quienes llegaron acá a la Asamblea Nacional de Diputados. Esto para ampliar una querella penal contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ellos señalan de que hasta el momento no han sido atendidos por las credenciales o la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional de Diputados como ellos se merecen. Ellos están pidiendo que estas personas sean sacadas de la Corte Suprema de Justicia e investigada por el fallo que dieron a favor de Rogelio Ramos, alias Guanapeña, quien fue sindicado o señalado por tentativa de homicidio contra Osvaldo Lorenzo, un miembro del Suntrax. Ellos también señalaban acá
que si de no dársele respuesta, ellos mantendrán otras medidas de fuerza para hacer el llamado del presidente de la República y también del presidente de la Asamblea Nacional de Diputados. A su llegada, ellos se molestaron un poco por la seguridad de este órgano del Estado, quienes evitaban que ellos ingresaran. Sin embargo, minutos más tarde pudieron entrar. De que la Comisión de Credenciales no ha admitido la querella penal y no le ha dado el trámite acelerado que le dio al caso de Moncada Luna, por ejemplo, lo cual... Contralor General de la República. Saúl Méndez también dio algunas declaraciones en cuanto a este tema. Ellos fueron recibidos en la Comisión de Credenciales por el secretario general de la Asamblea Nacional, Frank Weaver, quien señaló de que se comprometió a que esta carta que ellos han dejado también con copias de las declaraciones que ellos han hecho y todo el fallo lo va a leer los diputados que pertenecen a las credenciales para que le den lectura y ver cómo se le pueden ayudar. Sin embargo, ellos van a estar muy pendientes de esta situación que los mantiene preocupados, ya que señalan que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no están cumpliendo con lo que dicta la ley. Ellos, seguido de aquí, de la Asamblea, salieron hacia la Corte Suprema, donde también estarían realizando una serie de piqueteos y no descartan otras medidas de fuerza, como el cierre de calles en horas del mediodía en diferentes puntos donde estén realizando obras de construcción. Es parte del informe, nosotros lo vamos a mantener acá en la Asamblea Nacional, donde en estos momentos se da lectura a la correspondencia para dar inicio a las sesiones extraordinarias convocadas por el órgano ejecutivo a partir del día de hoy hasta el próximo 4 de diciembre. Ricardo y Mirna, vuelvo con ustedes a los estudios.